En un principio, Miguel, el árbitro del partido iba a ser Antonio Mateo Laos. Pero finalmente no estaba bien. No, una lesión, un tema muscular. Recordemos que lo vimos a Mateo Laos en el partido entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain. Y anunciaron que Gil Manzano finalmente estará con su segundo clásico. El primero fue aquel de la temporada 14-15. Estuvimos compartiéndolo con Quique cuando debutó Suárez en el Barça. Y el Real Madrid ganó 3-1, había abierto Neymar la cuenta y luego aparecieron Cristiano de penal, Pepe y Benzema para el único clásico que dirigió Gil Manzano en el año 2014. Aquí está entrando el Barcelona. Leo Messi, primero el capitán, y se quedó con este lugar. Así va el Real. Sí, los equipos han posado la vieja usanza. Quique, Courtois, Lucas Vázquez, ¿no? Y todos posándose en este Barcelona que va con Ter Stegen, Mingueza, Araujo, Lenglet. También a sus colaboradores. Se miran unos a otros, dice, vamos señores. Recibir Mendy. Por afuera estaba Vinicius, que perdió con Oscar. Mingueza barajado por Vinicius. Infracción del brasileño, así lo tomó. Así como marcó Gil. Finalmente Mingueza para Frenkie. La marca es de Modric, volvió al verde. Lo tocaba el neerlandés, lucha al uruguayo. También con todo frente. Ahora será de Toni Kroos. A ver si hay puente aéreo, centro de Kroos para Casemiro. Allí está Lucas Vázquez, el taco que se queda corto, va Pedri, barre Modric, le quedaba a Vázquez, que se desata Valverde, abierto Lucas Vázquez, no llegará Busquets, habrá centro Lucas Vázquez, irremediable centro para Benzema. Benzema, un poco de gol francés, y en este caso el lujo no es vulgaridad, de lujo Benzema, de taco Benzema, el Real Madrid alcanzando, que inventario, va por afuera, centro el 10, bueno para Dembélé, el Sius, juegue, gritó Gil Manzano, el caño de Dembélé que no fue muy útil, falta de Toni Kroos, sí, no llegó a la pelota, y Dembélé distraídamente, centro de Messi para Araujo, caía Sergio Busquets, caía Lenglet, que para Benzema, que la quería guardar, luchaba Busquets, le pegó Modric y le rebotó a Araujo y le quedó a Frenkie de Jong, que lanza la bola. Allí está Casemiro adelantándose, Casemiro ante Pedri, cayó Casemiro y la chance para el Real Madrid y la amonestación para Pedri. Convertido en lo que va la temporada por esta vía el Real Madrid y va Benzema. Se espera Mingueza, se conectó, se enchufó Vinicius, pasaba ante Araujo. Va Toni Kroos, el remate de Toni Kroos, ¡gol! ¡Gol! Del Real Madrid, Kroos de derecha al mentón del Barça, Kroos de derecha al arco de Ter Stegen, Kroos. Y el que Busquets, Frenkie de Jong, atención con Dembélé, el pif de Dembélé, lo pase para Valverde que va a desenvainar Valverde, palo, el disparo de Lucas Vázquez y la saca Mingueza, la saca Manuel Pellegrini. Va Vinicius, volvía Jordi Alba, Lucas Vázquez, uy, chocó con Sergio Busquets, duro choque entre ambos. Se Benzema, finalmente para Luca la espalda de Jordi Alba, sí. Falta de Modric sobre Jordi Alba. Juega con línea de 3/5, de 4 y armar este equipo. Centro de Lenglet. Aprovecha el Barça con este tiro de esquina que se va cerrando. ¡Palo! ¡Palo! ¡Palo tras el disparo de Araujo! Centro de Dembélé a la zona bien caliente. Estaba Messi. ¡Tapó Courtois! ¡Tapó Courtois! Y esto sigue. Y el peligro se mantenía ya. Tiempo de juego. Y está todo listo para que comience el segundo tiempo, señores. Griezmann, corre Pedri, cubre Militao, centro para Messi. Nacho, Salvador, Odriozola, Militao, va abierto Dembélé. Servido. Griezmann, centro de Dembélé, buena. Es previos y centro de Messi. En este caso el que le pega es Dembélé. Cádiz con Toni Kroos y con Benzema. Corre Vinicius, libre Toni Kroos de una. Esta vez puede fallar, ¿eh? Sí, y me parece que... Pase para Frenkie de Jong con Griezmann, buena bola Griezmann. Adelantado estaba Antoine,
Pero Casemiro corre, Odriozola, espera Benzema, lo molestó Mingueza, se lamenta Benzema. Benzema organiza, va el gato buscando uno más, ahí está Benzema, con la zurda. Así le fue, habrá salida de arco para acá con Jordi, y Jordi mete el centro para Griezmann. Mingueza, gol de Oscar. Que se pone a tiro con el tiro menos esperado, con el tiro de Oscar Mingueza, premio Oscar para él. Achicó distancias el Barça, el cual perdía por dos. Mendy, llega Vinicius, palo, tras el rebote en Araujo, casi otra casualidad. Y Messi para Jordi Alba, qué buena pelota va Jordi Alba, puede ser Courtois. Pedri que va, Vinicius llega, la marca es de Asensio. Lo relojea Jordi Alba, Griezmann, falta de Casemiro, tiro libre para... Buena pelota para Vinicius, va por el medio Benzema, va Vinicius para Benzema, se quedó corto. Había pista libre para Benzema, pero no era lo... Culé con Dembélé y con Griezmann, que se la deja Messi, Messi que le pega. Falta, vio Gil Manzano, lo toca Courtois. Valió Barrera. Messi jugaba con Sergio Roberto. Ese es Mingueza. Mingueza al arco. Mingueza al arco. Casi triplete a la Casa Blanca. Centro de Messi buscando a Dembélé. Y también cargaba Moriba por detrás del Mosquito y Beirash. Tiene el resto de esta parte del continente. ¡Cuidado! El centro que termina sacando Ter Stegen, con diferencia Oscar Mingueza, buena bola para Asensio, por el medio está Isco. Con ganas pero alto, lejos. Alba ante Courtois, Jordi Alba por abajo, corre Braithwaite, la mantiene viva, Mendy que lo toca, a ver, piden penal, Gil Manzano no vio nada, conversa con su asistente. Piden penal, A mí me parece que el contacto fue muy leve, para... Muy leve, pero... Mingueza para Sergio Roberto, con la zurda para Trincao, va Mingueza. Falta sobre Oscar y chance dorada y soñada por Messi. La pegada del 10, el pincel de Messi. Courtois. Adivinó bien Courtois. Lo solucionó con Sol para Marcelo y se escapa Marcelo. Va Marcelo, Mingueza y Ter Stegen. Salvador Oscar. Salvador, vuelta todo Ter Stegen. Se queda para el rebote. Ter Stegen, Lenglet, Moriba. ¡Palo! ¡Palo! ¡Ter Stegen! Lo tapó Trincao. La zurda Ter Stegen, Alba. Por arriba, tremendo final.